Todavía estoy impresionada con la noticia de la muerte de Monseñor Ramón Ángel Jara. Me acuerdo que hace 7 años vino a darle la primera comunión a las niñas. Clara Correa Tagle interna. Lo que nos faltaba. Póngala en el dormitorio con Juanita Fernández. Son amigas desde chica. Y Juanita Fernández era una buena influencia. Es bastante equilibrada y muy madura para su edad. Usted es muy ingenua, Madre Serrano. Y es muy fácil engañarla. ¿Por qué dice eso? Porque yo no creo en esas santidades que necesitan público, Reverenda Madre. Juanita Fernández tiene un alma muy hermosa, Madre Dubois. Y a mí no es fácil engañarme. Puede ser. Pero yo no me fío de las que andan a caballo como cosacos, son capaces de caminar leguas, hablan todo el día de mortificación y cuando vuelven al colegio tienen una enfermedad tras otra. Perdone, Madre Dubois, pero me parece que... En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, señoritas. Estamos empezando un nuevo curso. Y me gustaría que este año cada una de ustedes procurara seguir el ejemplo de la Virgen. Como ustedes saben, en nuestros colegios la honramos con el título de Mater Admirabilis. Y ese es un nombre en el cual debemos meditar a menudo. María era una mujer como ustedes o como yo. Y sin embargo, todo lo hizo bien, todo lo hizo con amor. Un ejemplo perfecto. ¿Quién tiene papeletas para hoy? Bien, Juanita. Vaya usted primero. Y ahora nos dedicaremos a leer los temas que les dieron para las vacaciones. Saquen sus cuadernos. Yo los voy a recoger al final de la clase. Ahí va la Mater Admirabilis. Resoluciones para 1917. 1. Aceptar los sacrificios sin murmurar interiormente ni abatirme. 2. He de eclipsarme. 3. Me esmeraré en labrar la felicidad de los demás. Cuatro. Procuraré hacer amable la virtud a los demás. 5. He de olvidarme de mí misma.
No son demasiados propósitos para un solo año. Trataré de cumplirlos, padre. ¿Hace usted oración? Sí, a veces con devoción, pero hay veces en las que no puedo meditar. Entonces, me quedo tranquila con nuestro Señor. Procure siempre tratar de reflexionar y viva constantemente en presencia de Dios. Padre, creo que tengo vocación de carmelita. Puede que la tenga, pero no hable con nadie de su vocación, sino con su mamá y con la madre izquierdo. Siento que el mundo necesita que se haga penitencia. ¿Puedo hacer alguna? Si quiere, puede rezar con los brazos en cruz un cuarto de hora. ¿Qué virtud prefiere? La humildad. Bien. Ya conversaremos más adelante. Por ahora, procure ser buena compañera. Así atraerá a sus amigas al servicio de Dios. ¡Una fuente! Primero ir a hablar con el director espiritual si después te dedicas a reírte de tus profesoras. No quise reírme de nadie. Perdón. Anda a pedirle perdón a la madre Popeler. Sé que no querías burlarte de la popa. La verdad es que no me había fijado que era falta de caridad. Ya ves, estoy llena de buenos propósitos, pero... Por favor, ayúdame tú a ser buena. Sí, ya eres buena. Te ruego que me digas mis defectos, los que tú veas. Porque yo me tengo compasión y no me los echo en cara lo bastante. Si quieres... Pero yo no sabría qué decirte. Tengo que pedirle perdón a las chiquillas por el mal ejemplo que les di. Empezaremos por lo mejor y lo peor. Juanita Fernández, sobresaliente. La felicito, aunque confieso que me sorprendió con su trabajo, porque usted fue siempre bastante mediocre en la historia. Y ahora veamos el peor. Clara Correa. He leído bastantes cosas malas en mis años de profesora, pero esto... Y ahora continuaremos con el resto. Rebeca Fernández. La pobre madre Bauer está muy afectada por la declaración de guerra de Estados Unidos a Alemania. Y me pidió permiso para pasar el recreo en la capilla.
Tiene que ser muy duro para ella. También ha sido duro para nosotros, los belgas. Y ahora con la revolución bolchevique, parece que hemos perdido un aliado. Por eso pienso que para el Día del Sagrado Corazón, cada curso debería hacer su propia representación. ¿En vez de Juana de Arco? Algo con menos guerra, reverenda madre. Bien. Eso decídalo usted con la madre Ríos. Compadezco a la que tenga que trabajar con el curso de Clara Correa. Bien, vamos a continuar. No, no, Blanca, no. Usted va al martirio, al martirio. No puede salir con esa cara. Pero madre, si me van a matar. ¿Con qué cara quiere que salga? ¿Exultante? ¿Transfigurada? Usted va a dar el mayor testimonio que puede dar un cristiano. La vida por su Dios. Bien, vamos a continuar. Ahora... La Virgen Santa Cecilia llevaba siempre sobre su corazón el Evangelio de Cristo y no cesaba ni de día ni de noche de orar y hablar con Dios. No, Blanca, no es eso, Blanca. Silencio, niñas. ¿Y a usted qué le pasa? Nada, madre. Pero si apenas se tiene en pie. Me siento bien. Vaya a tomar un poco de aire. Bien, vamos a continuar. ¿Dijo la madre Ríos que no se sentía bien? No es nada, madre. ¿No se estará exigiendo demasiado, Juanita? ¿Come y duerme lo suficiente? Sí, madre. Yo creo que jamás me acostumbraré a vivir lejos de mi familia. Padre, mi madre, seres que quiero tanto. Y usted sabe que mi deseo es ser carmelita, pero veo que mi cuerpo no lo resistirá. El Evangelio nos dice que hay que vivir al día. Toda preocupación por el mañana es inútil. Está enferma, Juanita. Me ha dolido la cabeza todo el día. Hija mía, Jesús la quiere mucho. La rodea con su cruz. Ofrézcale este dolor como una flor para su comunión de mañana. Y si amanece mejor, me gustaría que reemplazara a la madre Bauer en la hora de estudio. Ya hablaremos.
Su obligación era mantener el orden. No pude, reverenda madre. Porque usted también se puso a gritar. Es que no me hacían caso. Si usted les hubiera permitido 5 minutos de desorden y usted misma se hubiera mantenido serena, no habría sido necesario tanto griterío. No sabía qué hacer. No necesita decírmelo. Bien, puede retirarse. La pobre tiene tantos problemas. Fui muy severa con ella. Un poquito, reverenda madre. Vengo a acompañarla un ratito. Todavía soy muy orgullosa, ¿no es cierto? ¿Por qué lo dice? Quería que la hora de estudio fuera perfecta. Me gusta que me estimen. Por eso deseaba que las madres estuvieran contentas de mí. Me uno a nuestro Señor, pero no lo imito. Es usted muy joven, Juanita. Pero ya comprenderá que lo único importante es que Dios esté contento con una. Es cierto. Un día la creen a uno buena. Ve mañana un defecto e inmediatamente la encuentran mala. Me ha pasado tantas veces. Y ahora cambie esa cara. Recuerde que nuestro Dios es el Señor de la alegría. La madre izquierda. Tú no tuviste la culpa del desorden de esta mañana. Y no es justo que te castigaran. Eran bromas, tonta. Además, queríamos entretenernos un rato. Me cuesta seguir las bromas. Hemos hecho mérito, Juanita. Con decirte que yo le dije a la monja izquierdo que renunciaba a ser Santa Cecilia si quería castigarme. ¿Y qué te dijo? Que mi peor castigo sería hacerlo. Te trajimos esto. Bueno, ahora sí que no me van a dar la medalla de hija de María. La medalla de hija de María es un premio. Y no veo nada en esas tres que se pueda premiar. Blanca Echaurren tiene excelencia en todas sus asignaturas. No podríamos no dársela. Es desordenada. Tiene carácter, que no es lo mismo. Entonces también habría que darse la Margarita Sotomayor. Tiene 2 excelencias. Y dejar fuera solo a Clara Correa. Hasta que haga méritos para que se la demos. No sería más caritativo dársela. ¿Y no sería más justo no dársela? Puede ser, pero no es una mala niña. Al contrario. Y con la madre que tiene, podría ser mucho peor la pobre. Además, sus compañeras votaron para que se la diéramos. Reverenda madre, ¿vamos a repartir la medalla este año por sentimentalismo? ¿O como lo hemos hecho siempre, por méritos académicos, humanos y cristianos?
La verdad es que no lo sé. No lo sé. Tonight on Mother Angelica Live Classics, the many women in Scripture. Juana Fernández, primera en historia. Clara Correa, primera en caligrafía.
Graciela Montes, primera en conducta. Menos mal que terminó todo. Juanita. No te olvides que necesito hablar contigo. Esta noche, cuando volvamos a salir, pues nada. Me acuerdo. La espero en mi nueva casa esta tarde, ¿ah? ¿Eh? Así la conocen y aprovechan de ver eso que mi mamá llama Art Nouveau. Va a ir Ramiro. Y a lo mejor tu galán. Hay que reconocer que la nueva casa tiene estilo. A mi marido tampoco le gusta. ¿Qué le habrá pasado a las Fernández que no llegan? La mandé a buscar hace como media hora, mamá. Tengo que estar en el club de señoras a las 7. Chiquilla, por Dios. ¿Pero qué te ha pasado? Tienes muy mala cara. ¿Estás segura que te sientes bien? Claro, tanto rezo y tanto estudio es como para poner horrible a cualquiera. En cambio tú, Rebeca, te ves preciosa. Debe ser porque no estudio mucho y tampoco rezo demasiado. ¿Y cómo sigue el nanito? Siempre tiene problemas con la pierna. Bueno, estoy leyendo una novela de Pierre Loti y quiero terminarla para prestársela a la Delia Mate. Pórtense bien. Clarita, enséñanos a bailar One Step. Vamos a la sala de música, tengo unos discos ideales. ¿Cómo lo pasaste? Bien. ¿No lo vas a abrir? Sé lo que es. Bombones. Un regalo anticipado de la mamá de Clara para mi día. ¿Cómo están en tu casa? Con hartos problemas. ¿Por eso estás triste? No estoy triste. Chela, anoche lloré al ver a Jesús enclavado por mi amor. Y tengo deseos de cosas inmensas y me caigo con las más pequeñas. Hoy a la Rebeca le hacían bromas y la celebraban. Me dio bastante pena. Y toda esa pena era motivada por el amor propio que tengo. Era como si no estuviera ahí. Como si les molestara. A lo mejor esto te alegra. Es una carta de mi hermana desde el monasterio de los Andes. ¿Tiene unos minutos, madre izquierda? Sí, por supuesto, pase. Estoy preocupada por Juanita Fernández. ¿No ha estado bien de salud? No, no se trata solo de eso. Hace años que la conozco. Le hice clases cuando ella era chica. Es una niña muy sensible, afectuosa y necesita de tanto cariño. Me pregunto si no seremos demasiado exigentes con ella. ¿Qué quiere decir, madre Popeler? Juanita fue siempre una alumna mediocre. Pero con un esfuerzo enorme se ha ido superando en todo. Y hemos premiado esos esfuerzos, ¿no? Sí, pero lo que quiero decir es que si Clara Correa hace desorden, todas, yo la primera,
Lo consideramos como algo normal en una niñita frívola y malcriada. Si Blanca Echaurren escribe un ensayo perfecto en 15 minutos, tampoco nos llama la atención. ¿Y? Y como Juanita Fernández dice que quiere ser santa, somos implacables con sus pequeños defectos. No celebramos sus victorias. La madre Dubois dice que a Juanita le encanta llamar la atención. Además, yo creo que ella tiene un alma de acero y por eso mismo debemos templarla. Puede ser. Pero tengo miedo que no la conozcamos tan bien como pensamos. Y no creo en eso de que hay almas de acero. ¿Está dormida, Juanita? No, madre. Hace tiempo que usted no va a conversar conmigo. Y me cuesta no hacerlo, madre. Pero sé que Jesús quiere que lo imite en el eclipsamiento de la persona y viva muy oculta. Solo para él. Pero a veces usted hace todo lo contrario. Es que soy muy aguaguada, madre, pero no quiero llamar la atención. Aprenda a controlarse y así no va a llamar la atención. Y lo más importante, hágalo todo por amor. Busque no los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Y viva el día. Que descanse, Juanita. Había una abeja. ¡Feliz santo, mi hijita! Pensé que iba a venir más temprano. Ah, no pude. Tuve que llevar al nanito al médico. Además, no dormí muy bien anoche. ¿Está enferma, mamá? No, no. Son solo los disgustos que me da tu hermano Miguel. Pensé que si le regalaba un género podría hacerse una blusa.
Su papá le manda esta carta con 5 pesos. El dinero lo puse aquí, en este sobre, junto con los 25 que te manda la Elvirita Huidobro. ¿Y cómo está el Juanito? Vino el borracho del padre y se lo llevó de vuelta al campo. Dígale a mi papá que se haga cargo de él y de la mamá. Ay, mijita, su papá no está para hacerse cargo de nadie. Juanita, lamento tanto que no puedas ir a pasar el día a tu casa. Pero hubiéramos tenido que recibir y... usted ya sabe cómo están las cosas. No importa. Todo el mundo le manda muchos cariños. Ya se va. Ay, sí, la Susana todavía no aprende a hacer un almuerzo decente. Y como a tu hermano Miguel le ha dado por levantarse a las 3 de la tarde... ¡Feliz día! No sabíamos qué comprarte. Espero que te guste. Y yo que estuve triste todo el día porque pensé que no se habían acordado. Ay, ni que fuéramos malas amigas. ¿Y escribiste a los Andes? Ay, como si yo no supiera el secreto. Yo sé que tengo uno y bien grande. Si no es tan secreto, Elena. Creo que en el amor está la santidad. Quiero ser santa. Me entregaré al amor ya que este purifica, sirve para expiar. El que ama no tiene otra voluntad sino la del amado. Y yo quiero hacer la voluntad de Jesús. El que ama se sacrifica. Yo quiero sacrificarme en todo. El amor obedece sin réplica. El amor es fiel. El amor no vacila. Por el amor me fundiré en Jesús. Leer bajo la ropa de cama con una vela. ¿Te imaginas las vacaciones que tendrás? Y podría ver a Ramiro todos los días. Ay, sí. Como estos días el Santísimo está expuesto día y noche, no sale de la capilla. Se inscribió para hacer oración de 8 a 9 de la noche. Yo me quedaría a dormir al cuarto de hora. Es que ella es la Mater Admirabilis. Es distinta. No sé qué tiene, pero es distinta a todas nosotras. Nunca pone la espalda a la silla de clases. Junta los bombones que nos dan en el recreo de la noche y se los da a las chiquillas chicas. Siempre está dispuesta a hacerte un favor. Es distinta. Thank you.
Para Fernández no pudo haberse equivocado. Ella dice que vio claramente a la madre Bauer. Es una acusación muy grave. Lo sé, reverenda madre. ¡Eres tonta, Juanita, haber ido con el cuento de la monja izquierdo! ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabe todo el internado? No vas a aprender nunca. Lo hice porque tenía fundamento. Yo vi lo que afirmé, no inventé nada. Es una injusticia pegarle a una niña chica. Sé que es verdad y no me importa que no me crean. Lo que no sé es quién le contó a las demás chiquillas. Yo también vi a la monja Bauer pegar a la niñita. Pero no iba a echarme encima a todas las monjas, nada más que porque la Bauer andaba mal genio. Una cosa es hablar con las compañeras y otra bien distinta es ir con el cuento donde las monjas. ¿Qué van a pensar de ti ahora las chiquillas? Soy aquella que soy delante de Dios. ¿Qué me importan las criaturas? Estoy avergonzada, reverenda madre. Y con razón. Una religiosa del Sagrado Corazón debe hacer presente el amor de Cristo entre los hombres. Y pegarle a una alumna no es la mejor manera de hacerlo. Lo sé. Le voy a dar una penitencia. Juana Fernández la vio. Y lo comunicó a la madre izquierdo. De ahora en adelante, usted tratará a Juanita como si le hubiera hecho un gran favor. ¿Entendido? It is only the cross that can raise us, not in spite of the suffering of the world, but through the suffering of the world, to eternal joy. Each week, Father George Rutler examines the possibilities of encountering the living Christ in today's world. Amidst the bustle and chaos of daily living, discover Christ in the city. Tonight at 11 p.m. Eastern on the Global Catholic Network, EWTN. Next time on Life on the Rock. How can one remain chaste when constantly bombarded with temptations? Christopher West joins Father Francis to explain that chastity remains important despite the opinion of... He estado pensando que puede que la madre de Dubois tenga algo de razón. Sí, Juanita Fernández busca llamar la atención. Lo hace sin darse cuenta, estoy segura. Tal vez sea necesidad de cariño. Puede ser. Pero ignórela por un tiempo. Eso puede ser muy cruel. A lo mejor es necesario. Mire, madre, un libro sobre Isabel de la Trinidad. Era una carmelita. Lo siento, Juanita. Ahora no tengo tiempo. Perdone. Siete años ya, ¿te das cuenta? ¿Sabes que como la Herminia cumple 18 años el mismo año que tú, tal vez se puedan estrenar juntas? Tú sabes dónde quiero estar el próximo año, ¿no? ¡Ay! No me salgas con eso ahora. Antes tienes que ir a muchos bailes para que me cuentes todo lo que pasa. Juanita.
Clarita, ¿qué te pasa? Como es su cumpleaños y sé que le gustan las flores, le traje este ramito. Otra carmelita francesa, candidata santa. Los alemanes somos más prácticos. ¿Y de qué está enferma? No sé. ¿Por qué no se va a su casa? Porque quiere terminar el semestre. Así no pierde los puntos. Yo creía que a los santos no les importaban los premios, las bandas, los honores. A la Juanita no le importan esas cosas. ¿Entonces? Lo que pasa es que a mi papá le gusta que sus hijas se ganen premios. Muévanse, muévanse. O van a morir congeladas. ¿Por qué no estás en la sala de estudio? Aquí hace un frío terrible. No puedo concentrarme en la sala de estudio. Tú sabes, Chela, que a mí es latín. Además, en el Carmelo no hay calefacción. Mi hermana le mostró a la priora de los Andes la carta que le mandaste. Y quiere que le escribas. ¿Cómo te sientes? Cada día peor. No tengo ánimo para nada. Las fatigas no me dejan. Hoy me he sentido mal todo el día. Veo todo oscuro. Mi oración se acabó. Mañana me sentiré con más ánimo. ¿No sería mejor avisar a tu casa que estás enferma? Falta poco para que termine el semestre. Yo no sé qué me pasa. Yo creo que es la debilidad en que me encuentro. Un dolor de cabeza constante. Ese dolor de espalda que no me deja. Le avisé a su madre. Vendrá a buscarla a la tarde. No me di cuenta que estaba tan grave. Como siempre se mostraba tan alegre y animosa. Desde que se sintió mal para su cumpleaños, ha ido cada vez sintiéndose peor. Juanita podría habérmelo dicho. Es una chiquilla que verdaderamente quiere ser santa. O es muy orgullosa, reverenda madre. Llamé a mi casa para pedir que mandaran al chofer a buscarte en el auto. ¿Va a venir a buscarme mi mamá? No sé, las llevará a las dos. No era necesario. Así dan más cómodas. Gracias. Y mejórate luego. Tú eres mi única entretención en este internado. ¿Yo? Sí. Yo no creo que para amar a Dios haya que hacer todo eso que tú haces. Pero me entretiene observarte. Para mí es como si estuvieras participando en una carrera de caballos. Ganas, empatas o pierdes. Y eso me interesa.
Quiero ver quién gana. Llegó mi mamá y Lucho a buscarte. Ay, pensar que yo todavía me tengo que quedar aquí por 2 semanas más hasta las vacaciones de fiestas patrias. Ay, ideal tu auto, Blanca. Dice la María Cáceres que no hay mejor bebida para el agotamiento. Si la gripe hay que cuidarla, mi niña. Si no, mire lo que le pasó el año pasado. Ayer ya no podía más del dolor al pecho. No podía respirar y del dolor me daba fatiga. Por eso me tuve que venir. ¿Lucho y la Lucita fueron al campo? Sí. ¿Por qué? No sé, yo. ¿Y Miguel? Parece que no se ha levantado todavía. Ah, llamaron sus primas Valdejosa, pero les dije que no viniera nada mejor hasta mañana. Así descansa. Voy a cerrar las cortinas para que así pueda dormir bien mi niña, ¿ya? Mamita. ¿Sí? Quédese conmigo hasta que me quede dormida. En Santa Lucía que dieron a las embajadas que representaron a sus países en la transmisión del mando en Bolivia. Ismael no quiso acompañarme porque tuvimos una discusión sobre su héroe. Ese capitán von Richthofen que ha derribado 61 aeroplanos aliados. Pero van a perder la guerra. ¿Qué tiene la Juanita? Una gripe mal cuidada. Espero que no sea grave. Estará bien dentro de 3 o 4 días. ¿Para cuándo es el matrimonio de la Lucita? No lo sé. Miguel perdió también la casa. Piensa arrendar unas tierras y... ¿Qué tal la ópera este año? De eso también quería hablarte. ¿No quieres ir el lunes conmigo a ver a Andrea Chenier? No quiero dejar sola a la Juanita. Tú sabes que con Miguel no se puede contar para nada. Ni siquiera quiso acompañar a sus hermanos a Chacabuco. ¿Estás durmiendo? No. ¿Cómo te sientes? Mejor, Miguel. ¿Por qué tan elegante? El Chiro va a llevarme donde un compañero de colegio a ver si me dan trabajo. A ti no te gusta el campo, ¿no es cierto? Al contrario. A veces sueño que veo amanecer en Chacabuco. Puedo distinguir el canto de una loica al de un zorzal. O escucho que me dicen, patrón Miguel, no se vaya todavía. ¿Y entonces por qué te quedas aquí? Porque el tiempo es tan corto, Juanita. Tengo tanto que conversar con los amigos por las noches. O ir al Parque Cousiño a ver si encuentro esos ojazos negros que me miraron una vez mientras bogaba. O ver si vuelvo a sentir ese perfume que venía del palco de al lado en el municipal. El tiempo es demasiado corto, Juanita. Por eso mismo, Miguel. ¿Para qué gastarlo tan mal? Para orar no es necesario juntar las manos. Las burbujitas del champán, una hermosa mujer, la risa de un amigo, esa es mi forma de rezar. Así que no gasto tan mal el tiempo como tú crees. Bueno, me voy o el Chiro va a creer que otra vez lo voy a dejar plantado. Espero verte en pie en 1 o 2 días más. ¿No te
quedes mucho tiempo aquí. Mira que septiembre es traicionero. Nosotras vamos a la celebración del séptimo aniversario de Gati Chávez. Hay una liquidación muy buena. A ver si encuentro algo para el trusó de la Lucita. La Susana le va a preparar el almuerzo. ¿Cómo se siente? Ya estoy bien. Gracias, madre. No sé qué me pasa. Es una tristeza interior tan grande que me siento como aislada del mundo. Me aburre todo. Me cansa todo. ¿Viniste sola? No. Miguel nos está esperando afuera en un coche. Si vieras lo que me costó.